gesetzt und zugleich eben dadurch in die höchste Verbindlichkeit. Muy bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es La Brújula, programa que hacemos. Quienes habla Lucas Carena, Pablo Dávoli, un gran amigo a quien estrecho mano. Lucas, ¿cómo les pregunto, va a todos? Buenas ¿cómo estás? Tardes, buenos días o buenas noches, lo que corresponda. Muy bien, ¿vos? Muy bien, muy bien, muy bien. Reencontrándonos aquí en esta así casa, es, en esta gran familia que se ha convertido para nosotros, que es la de Conclusión TV. Así es. Bueno, veo que, digamos, no han hecho caso omiso de mis palabras. Uno no anda contando las visitas y demás, pero se han disparado bastantes en esta señal, las visitas de los programas sí, nuestros, sí, evidentemente es, porque se comprendió la dinámica, digamos, que el estreno del programa sale por la señal de Conclusión junto con toda una pléyada de programación, sí, que produce. Esto es un programa producido por Conclusión TV y después se repite en nuestro canal. Por normalmente eso, al otro día. Bueno, a evidentemente, las 24 horas aproximadamente. Evidentemente hay gente que puso la campanita en Conclusión y lo mire directamente de la señal original, lo cual es perfecto, es legítimo y les agradecemos, ¿no?, que nos acompañen y, bueno, compartan estos contenidos, ¿sí? Así es. Este programa, ustedes lo saben y siempre lo recordamos, se consagra a la Virgen de Schoenstatt, la advocación de Schoenstatt, madre, reina y educadora. Siempre nos ponemos bajo su protección, bajo su amparo, ¿eh? Y bueno, y hoy retomando algunos temas, vieron que La Brújula es un espacio de intercambio en el que buscamos compartir ideas y tiene sus distintas vetas. A veces nos ponemos en formato más psicopolítico y tratamos temas que abordamos en nuestro libro, en coautoría, es decir, donde hay un capítulo de La Brújula que tiene que ver con psicopolítica, guerra psicológica, guerra invisible. Por momentos hablamos de cuestiones relativas más a temas filosóficos. Y también tiene una arista que le podemos llamar destinada a lo que es la teología política, ¿no? Es decir, a la metapolítica en general, pero dentro de lo que es la metapolítica, también un rincón dedicado a reflexiones teológico-políticas. Así o directamente es, de teología política. Un campo en gran medida hoy, ¿no? Hoy en gran medida inexplorado. Bueno, ha habido grandes autores, pero hoy en día no es lo común visitar esos autores. Bueno, tu libro Leviatán o El Imperio Dormido tiene una sí, de a puntitas de pie, no, digamos, bueno, con mucha bueno modestia, pero sí intenta de algún modo asomarse a todo. Es una aproximación, campo, como se acostumbra. Así es. Y en ese sentido, nosotros queremos retomar la idea del arquetipo leviatánico, ¿no? Es decir, un poco este simbolismo, este constructo. Que no es solamente teórico, pero sino que tiene una gran carga de significado teológico, espiritual, que ha recorrido los tiempos, y lo digo en plural, a través de los tiempos, una gran y variopinta cantidad de obras, desde los momentos más ancestrales y recónditos hasta nuestros días. Nosotros, y lo quiero aclarar, ya en diciembre del año 2021, hablamos del arquetipo leviatánico según Gaetan de Roussel, ¿no? Autor que recupera la idea del Leviatán, ¿no? La toma de Hobbes a Schmitt, hace un recorrido intelectual, filosófico. La recupera y al mismo tiempo creo que es la que, digamos, es uno de los que le da mayor significación, significado claro, más profundo. Sí, ¿no? Se centra en ese aspecto, ¿no? Bueno, el programa se llama, el de diciembre de 2021, nuestro programa se llama Leviatán, Behemoth y Cis, la Trinidad Diabólica y el Asalto a la Trinidad. Digo porque ahí nosotros empezamos a hablar y a desmenuzar la idea del arquetipo leviatánico y lo que implica sobre todo para hacer una crítica de la modernidad y del hombre moderno, de ese atomismo de los hombres que componen un monstruo leviatánico. Luego retomamos la idea del Leviatán como monstruo de mar en el análisis geopolítico que hicimos de la guerra
ruso-ucraniana, cuando hablamos de las categorías tierra y mar, o mar y tierra, de Carl Schmitt, que son también recuperadas por los discursos que dio en la Argentina Alexander Dugin. ¿No? Sí, fue un abordaje geopolítico, claro, pero con alguna profundidad filosófica. Tomamos el trabajo, los discursos que Editorial Nomos hizo en su momento, ¿te acordás? De Dugin. Y bueno, en ese momento también nos tuvimos que remitir, ¿no? Y referir al arquetipo leviatánico, ¿eh? Como el monstruo de los mares, la potencia talasocrática, el monstruo de los mares. Hoy nuevamente retomamos el Leviatán como un modelo explicativo dentro de lo que es la teología política del mundo moderno. Vos sabés que, y esto en un artículo que me compartiste vos, Pablo, que se llama Leviatán et Homo. Así, ¿no? Es. Vos sabés que ya es que es un homenaje a Carl Schmitt, justamente. Está dentro de lo que Roussel expresa como un homenaje a quien fuera su amigo y su maestro. ¿Vos sabés que su venerado, o sea, se refiere a Schmitt como venerado maestro? Venerado maestro. Así es. De hecho, vos sabés que en el año 33, y esto está en una obra, otra obra de Gaetan de Roussel, que se llama justamente Carl Schmitt, filósofo católico y confesor, cuyo fragmento reproduce Breide Obed, Rafael Breide Obed, en la revista Gladius, en el número 15 del año 5, es un fragmento. Gaetan de Roussel dice que en el año 33, en ocasión de él estar preparando una tesis en Berlín, sobre la evolución del poder ejecutivo alemán entre 1918 y 1933, en el Kaiserbildgesellschaft, en la biblioteca, el bibliotecario le dio el contacto de Carl Schmitt y generó el vínculo. ¿Qué anécdota? ¿Vos es que no la recordaba? Él encontró los libros de... Exactamente, con él encuentra los libros de Carl Schmitt, Gaetan de Roussel, y el bibliotecario le facilitó un contacto, como si uno fuera acá a una librería. Y te dice, yo lo conozco, el autor. Sí. Bueno, del cual trabó una amistad que donde se conocieron personalmente y de la que hubo después un largo intercambio epistolar, ¿no? Entre Gaetan de Roussel y demás. De hecho, él en un momento cuenta, o sea, lo describe a partir de su experiencia, de haberlo conocido como un hombre sencillo, modesto, Schmitt, ¿no? Pero que era siempre una persona que iba al fondo de las cosas. O sea, no una persona que en su modestia escatimaba en profundizar sobre los temas. Buscaba la verdad de las cosas y llevarlas a fondo. Aparte en eso de la profundidad y de la mirada aguda y penetrante que te permite esa agudeza, creo que responde a toda una tradición de pensamiento muy alemana, ¿no? Muy típicamente alemana. Sí, es cierto. En el fondo es un exponente de su... Sí, de la tradición de pensamiento que es de su patria. De la línea histórico alemana, tal cual. Sí, espiritualista alemana, tiene toda una... Sí, pero aparte ese afán de agudeza y de exhaustividad. Exactamente. Con ese rigor. Sí, que es ingenieril de los alemanes. Claro, sí. Es, vos sabés que, alemán, bueno, él dice que entre las cosas que cuenta acá es que él le pedía, estando él en Francia, que le consiga libros de autores franceses que él jamás había escuchado, decía. Todo lo que me pedían no lo conocía. Era una máquina de conocer fuentes de autores que Gaetan de Roussel en esa época no... Como aprendí de patriota de esos autores, se, no los se sentía pequeño. Él dice que se sentía pequeño de lo que manejaba Schmitt, ¿no? Y de las cosas que claro, le pedían. Es que realmente era una cabeza poderosa. ¿Sabes que Schmitt aparte vivió hasta casi los 100 años? Y claro. De hecho estuvo escribiendo casi hasta el final de su vida. Además, o sea, de la máquina de producir. Que, tal cual. Y un dato importante, Lucas, es que Gaetan de Roussel viene a la Argentina y va a vivir, de hecho, mucho tiempo en Argentina, donde produce gran parte de su obra. Pero además, en lo que concierne a Schmitt, también él quiere, o sea, que Schmitt gestionó de algún modo, lo invita a Schmitt a venir a la Argentina, claro, pero para instalarse en Argentina. Y Schmitt no es que no haya querido, sino que no puede porque los aliados en la post-Segunda Guerra Mundial no le permitieron salir del país. Sí, quedó inhibido para moverse de su país y bueno, claro, quedó bajo una estricta observancia, si bien salió ileso, sobreseído por ahí de cargos que le podrían haber endilgado, pero digamos, no pudo salir más del país y por eso no
no pudo estar acá. En Argentina. No, pero la idea de Gaidán era traerlo y gestionarle, digamos, de algún modo su estadía y que se instalara en Argentina. Y todo indicaría, por lo que sabemos, por ese intercambio epistolar que finalmente ha trascendido entre ellos dos, que, y por el testimonio del propio Gaidán, que Schmidt era una posibilidad que él contemplaba como algo que le hubiera resultado grato. Claro. Al principio, o plausible como mínimo, ¿no? Siempre estar en situación de exilio, de destierro, tiene algún dolor, ¿no? Pero bueno. Era una alternativa que le ofrecía. Bueno, en esta... Bien, sí, es plausible, no lo sabemos, pero entiendo que las repercusiones de Schmidt, de hecho hay muchos trabajos sobre la influencia de Schmidt en Argentina, en el movimiento intelectual argentino, ¿no? Bueno, en este texto, bueno, Leviathan et Homo, Russell retoma este homenaje que hace a Schmidt. En parte, por lo que bueno pude apreciar, rescatando un concepto de lo leviatánico que se desprende de la lectura que Schmidt hace de Hobbes, ¿no es cierto? Es decir, es una lectura particular donde hay un dimensionamiento del aporte hobbesiano a la luz de lo que aporta la lectura del propio Carl Schmitt. Y empieza diciendo algo muy interesante, ¿no? Que Leviatán propone, dice... un enigma más insidioso que el que propone la Esfinge a Edipo Rey. ¿Viste que Edipo, ¿no? este héroe de Corintio, o sea, de las tragedias corintio-tebanas, así llamémosla, de Sófocles, que nos presenta Antígona, que nos presenta a Edipo Rey, bueno, se encuentra con una Esfinge que le hace un enigma... a cambio de lo cual, si lo respondía correctamente, no lo devora. Si la esfinge te devoraba, si vos no respondías bien al acertijo. Y ese acertijo decía... Menuda presión, ¿no? Sí, existe sobre la tierra un ser bípedo y cuadrúpedo que tiene solo una voz y es también trípode. Es el único que cambia su aspecto de cuantos seres se mueven por la tierra, es decir, por aire o por el mar. Pero, dice la esfinge... cuando anda apoyado en más pies, la movilidad de sus miembros es mucho más débil. Obviamente que Edipo resuelve el acertijo diciendo que se refería al hombre, que es el único que gatea, luego camina, que cambia su aspecto. Bueno, resuelve que el ser humano es la respuesta y la esfinge obviamente termina suicidándose. Es decir, no solo no lo come, sino que termina rompiendo su cráneo contra una piedra. Bueno, el Leviatán dice, nos propone... otro y mucho más incisivo acertijo. Sí, es un enigma. Enigma. Utiliza una palabra, filosófico. De hecho, desde el punto de vista teológico, más impactante y más elocuente. Dice, es un misterio. Claro. O sea, que la palabra misterio, digamos, ya va más allá del enigma. No se trata de cualquier enigma, sino que es un enigma de una profundidad, teológica. De una profundidad muy especial. ¿Cuál es el ser que posee a la vez las características distintivas de una bestia, de un hombre, de un demonio, de un dios, lo escribe con minúscula, y de una máquina, que es a la vez uno y múltiple, natural, sobrenatural y artificial? Claro, por supuesto que lo que hace a continuación es brillante. Roussel lo que hace a continuación es todos esos aspectos, claro. Todos esos aspectos, los vierte y los despliega en el texto describiéndolos uno por uno, ¿no? Ahora, tal vez para acompañar en este diálogo, o para que nos acompañen en este diálogo nuestros televidentes, y que vintage que suena decirlo así, bueno, quienes están viendo el video, adelantemos esto, por lo menos es mi conclusión al respecto, después de leer lo que tiene para decir, o lo que tenía para decir Gaidán de Roussel sobre este tema. Leviatán no es solo un arquetipo, mucho menos es solo o queda reducido a una mera idea o concepto. Sí, no es una metáfora para explicar algo, ¿no? Pero es una realidad. Yo creo que él lo plantea como una realidad espiritual. Claro. ¿No? O sea, de ciertas características que bueno, vamos a intentar detallar. Pero no se trata simplemente de un concepto o de una representación, aunque esa es una interpretación válida, pero nos quedaríamos como con las capas de la cebolla en la mera superficie. Claro. ¿No? O sea, él plantea una realidad, una terrible y tenebrosa realidad de orden espiritual. Claro. Que bueno, ahora, a medida que vas desmenuzando... Esto que decías es clave porque esta realidad, incluso realidad mistérica, es decir, como bien se presenta,
Lo que en todo caso toma, y ese rastreo genealógico, que es lo que hace Gaydan de Russell con maestría, ¿no? Con maestría, digamos, son las distintas figuraciones que, o manifestaciones que tiene, pero de una misma realidad concreta. Habla del Antiguo Testamento, donde aparece figurado como un dragón, ¿no? Los padres de la iglesia como la personificación misma del demonio. Ya después Hobbes nos habla de un cuerpo con un rostro humano, es decir, lo considera como un conjunto artificial de hombres, pero quien realiza, dice, una verdadera genealogía del simbolismo leviatánico, que insisto, no es solo simbolismo, es Carl Schmitt. De hecho, hay una obra que Schmitt presenta en Berlín en el año 1938 que se llama Der Leviathan in der Stadtlehre des Thomas Hobbes. Es decir, él hace justamente se detiene, es un anclaje en la figuración del Leviatán, ¿no? Esa figura, como bien dijiste vos, tiene un carácter simbólico porque refiere a una realidad. A la base de un sustento real. Efectivamente. Sí, efectivamente. En todo caso puede ser una figuración alegórica, pero en definitiva refiere a una realidad. Lo primero que hace Russell, y a mí me llamó la atención, es generar un contrapunto, una suerte de desdoblamiento. Yo, ¿no?, le llamé yo me lo anoté. Un parangón, acá, ¿no? Parangón, paralelismo antinómico puse, claro, yo, pero para presentarlo de alguna manera, ¿no? Es el contrapunto, es un paralelismo entre dos factores o dos realidades antinómicas. Sí, básicamente estamos hablando de ese paralelismo, está constituido por el cuerpo místico de Cristo, es el de lo que es el mundo cristiano, y del otro lado el Leviatán como un cuerpo, una sociedad de hombres, y serían los hombres modernos. En el fondo encierra, y en el sentido hobbesiano, es el monstruo de la modernidad, ¿no? Pero que él no duda en llamarle, no sé si me adelanto, Lucas, no. Cuerpo místico del diablo. Exactamente. O sea, el contrapunto que hace él es cuerpo místico de Cristo, cuerpo místico del diablo, y de ahí las derivaciones, ¿no? Que pueden llegar, me permito adelantarlo, como expresión política e histórica, ciudad de Dios, ciudad terrena o ciudad del hombre en términos de San Agustín. Son como las capas de la cebolla nuevamente, ¿no? O sea, efectivamente, es decir, Agustín de Hipona en la ciudad de Dios, que también hay un contrapunto, sí, que reviste las mismas características por contraposición, habla, ¿no?, de que el apóstol con mayúsculas, entiendo que se refiere a San Pablo, ¿no? Es decir, Agustín es muy paulista. Si bien Pablo significa el más pequeño, todo se refiere a él como el apóstol con mayúsculas. San Pablo de Tarso, Pablo, designa con el nombre de anticristo no al príncipe de este mundo o al príncipe de los impíos, sino a todos los miembros, a todos los que participan de su cuerpo. Dice, la multitud de hombres que le pertenecen y de los cuales él está a la cabeza. Es muy fuerte la formulación. Sí, yo lo resumiría así, un anticristo colectivo, que de hecho es la interpretación teológica que, digamos, a caballo de muchos, por así decir, ¿no?, a caballo, o sea, sobre la base de muchos otros autores, también Castellani enseña, de que la figura del anticristo se puede interpretar de las dos maneras, y son dos maneras complementarias. ¿Yo sabés lo primero que pensé, Pablo? La del cuerpo y la de la cabeza, la colectiva y la individual. Pero esto de lo multitudinario, de lo colectivo, de lo fragmentario, que también nos puede remitir a lo babélico y a lo confuso, ¿no? Lo primero que pensé es cómo se define el propio Satanás en Marcos, ¿no? En Marcos 5:9-13, ¿no? Que se presenta ante el mismo Cristo diciendo, legión me llamo porque somos muchos. O sea, que en el fondo ya hay una, o sea, sí, que ya hay una, digamos, se nombra a sí mismo como una multitud, en plural, ¿no? Y esta idea de Leviatán, dice Russell, si yo me adelanto, vos frename. Y, es interesante, a ver, en esta... No, yo voy tirando cosas que anoté del texto. Sí, obvio. Es interesante que en lo múltiple se expresa lo imperfecto, o que lo imperfecto tiene por característica la multiplicidad. Entonces, lo traigo a colación porque creo que... Por eso se me hizo, digamos, la mente esta cuestión babélica, ¿no?, de los múltiples idiomas y demás, que tiene también, que ver también como una cuestión... Aparte de la multiplicidad, que implica también división, contradicción... Ahí me refiero a la fragmentación. Tal cual, digamos... un maligno que divide, ¿no? Estaría ahí, ¿no? El Leviatán. Esta idea de Leviatán se consuma,
digamos sobre todo con el Leviatán que presenta Hobbes, con el hombre moderno, ¿no? Es decir, que individualmente es un ser pasional dotado de palabra para Hobbes, pero que de alguna manera se consolida en el Renacimiento, ¿no? Acá, esto según Gaidán, ¿no? Claro, Gaidán habla que en el Renacimiento, o sea, hay una búsqueda del renacer del mundo clásico, del mundo antiguo, del antiguo paganismo, y dice que en ese resurgir del politeísmo y de la estética precristiana, al hacerlo el hombre se hace Dios. Es decir, lo que dice Gaidán de Roussel es que el acto de sustituir dioses como tal, de intentar a la fuerza sustituir dioses, máxime cuando el cristianismo parte de un hecho revelado, es decir, destituir dioses y volver hacia atrás, el hombre se convierte él mismo toma una potestas inmanente y antropocéntrica, pero se crea a sí mismo Dios, esto de poder sustituir, sí, a Dios. Que hay, ¿no? A ver, por un lado vos decías lo del retorno a un paganismo politeísta, y ahí hay, digamos, lo que el padre Sáenz, Alfredo Sáenz, habla de digamos, como proceso de paganismo descendente. Claro. Para diferenciarlo del paganismo originario, que al menos en muchas de sus expresiones, en sus mejores expresiones, era un paganismo ascendente. Uh-huh. Es decir, un paganismo que de algún modo anticipaba o preparaba lo que finalmente va a ser la revelación de Cristo. Uh-huh. Y que nosotros en este programa, y en muchas de las cosas que escribimos, también tanto, digamos, ponemos en valor, por así decir, como se suele decir ahora, ¿no? Si hay un paganismo ascendente en la antigüedad, que tiene, digamos, que no es todo el paganismo, sino que son algunas de sus expresiones, las mejores ciertamente, que de algún modo van anticipando, van preparando lo que finalmente va a ser la revelación del Cristo, en la persona de Jesucristo concretamente, pero este es un paganismo descendente, pero con un agravante, porque no es simplemente un volver atrás como en el juego de la Oca sobre la base de, o en relación a un camino recorrido, volver hacia un inicio o hacia un punto anterior, precedente, sino que aparte tiene un sentido profundamente anticristiano, cuando el paganismo ascendente, esas mejores expresiones iban hacia, sean conscientes o no de eso, iban hacia Cristo o hacia su revelación, y de algún modo la preparaban, sino que además creo que en algún punto está la intención de endiosar al propio hombre. Uh-huh. Que eso no necesariamente está, sí, ni siquiera, sí, en las expresiones del paganismo, que de pronto uno diga, desde la perspectiva cristiana, está tentado de decir, bueno, estas no son las mejores, o las descartaría, o no las considero positivas. Sin embargo, acá creo que sí aparece este afán prometeico. Claro, por supuesto. Está, acá sí está en el centro, no es periférico. Digamos, casi que ese retorno al paganismo, en el fondo lo que encubre, como intencionalidad central de la que se puede ser consciente o no, como impulso y tendencia central, un afán prometeico que responde a la vieja tentación de la serpiente de seréis como dioses. No, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, yo pensaba, ¿no?, cuando uno piensa en el Renacimiento, uno piensa en todo en una época, pero que en realidad el Renacimiento, a ver, hay un culto al hombre, y que en su afán de filantropía, vos lo dijiste, encubre una antropolatría. Sí. Siempre, hablamos del antropocentrismo, que es antropolátrico, pero claro, ¿no? No hablamos, a ver, también lo aclaramos, eso lo aclara bien Alberto Huela y lo hemos tratado en este programa, no hablamos del Renacimiento originario como un último estertor de la Edad Media o un último resplandor, sí, de la luz. Y tampoco lo decimos en aras de lo condenatorio per se, ¿no? Claro. Es decir, sino que tiene este aspecto. Sino, ¿no?, que hablamos del Renacimiento, Gaidán habla del Renacimiento en referencia a ese humanismo antropocentrista, que como bien decís vos, tiene un trasfondo antropolátrico, de claro, idolatría, que no debe ser confundido con ciertas expresiones artísticas del Renacimiento propiamente dicho, sobre todo no, de los primeros siglos. No, por supuesto. Aparte hay que entender que, a ver, el periodo del Renacimiento, esto lo hemos estudiado también a instancias de seminarios que hemos compartido, Pablo, o sea, entre el año 1336, particularmente 1600, se lo ubica. Y se sí, le ubica, ni siquiera está claro cuál su es origen, la... claro, pero su origen, más o menos, los tratadistas que han investigado el tema, se lo atribuyen a Francesco Petrarca, cuando habla en su famosa arenga, en la Asunción al Monte Ventoso, ¿no? Que dice, ¿no? Y fueron los hombres a adorar las cumbres de las montañas,
el flujo de los enormes mares, los anchos cauces de los ríos, la inmensidad del océano, la órbita de las estrellas, y olvidaron de mirarse a sí mismos. Este mirarse a sí mismo en Petrarca, esta apelación, después se pasa para el otro lado, ¿no? Es decir, hasta 1600, con la muerte de Giordano Bruno, es el periodo que se vindica, ¿no?, al Renacimiento. Toda esta cuestión, ¿no?, se intensifica con Leonardo Bruni, ¿no?, que habla de la ciencia racional basada en los cánones neomoralistas de la época, y se termina de rematar con la participación de Francis Bacon, claro, varón de Verulam, ¿no?, y sus métodos inductivos, que son la consolidación de lo que empieza con el nominalismo. Pero qué bien, ¿no? Porque la inducción es la conciliación científica del nominalismo. Pero qué bien lo que vos decís. Mirá vos cómo ese antropocentrismo, que en el fondo encubre una antropolatría, lejos de acercarlo al hombre a sí mismo, lo hace mirar hacia afuera. O sea, quitar los ojos de la divinidad y desplazar o desalojar a Dios del centro, lo que sería teocentrismo, hace que esta suerte de autoentronización idolátrica del hombre hacia sí mismo, lo haga enajenarse de sí mismo, lo cual es muy elocuente, ¿no? Y por eso viene toda esta tendencia hacia la empiria en las ciencias, y las ciencias que se comienzan a fragmentar también, claro. Esto va a tener una expresión clara en el enciclopedismo ya en el siglo XVIII, pero alejándonos de la filosofía y la teología, y por eso nace la modernidad como pensamiento, digamos, o como... Sí, desde el punto de vista del pensamiento, como esencialmente antimetafísica. Bueno, es que ¿qué es lo que impone la modernidad? ¿O qué es lo que nos trae la modernidad de novedoso y no tan novedoso? La conjunción de una centralidad, como bien lo decías, del hombre, de antropocentrismo, esto es efectivamente... Su palabra lo indica. ¿Qué implica enajenación? ¿Pero por qué implica enajenación? Primero porque lo que instala son al menos, y hay muchísimas más, pero al menos tres, yo identifico tres falsos dilemas. El primero es la idea de enajenar, de divorciar fe y razón, ¿no? Es decir, eso es muy propio, ¿no?, de tratar de divorciar. El otro día vi una película con la que adoctrinan a los chicos en la secundaria, que es Ágora, ¿no? Es decir, sí, que es una historia novelada de Hipatia de Alejandría, ¿no? Es decir, que permanentemente la película muestra... Poniendo en crisis la relación... El fanático religioso nunca puede ser un hombre de ciencia. O sea, según esa perspectiva, son dos mundos, pero inconmensurables. Claro, aparte, el religioso necesariamente es fanático. Además hay una falsa conjunción. Lo presentan así como, claro. Exactamente, así como hay una falsa disyunción, también hay una falsa conjunción. El segundo es la idea de la naturaleza versus artificio. También con la modernidad se impone esto de lo artificial como gobernanza de lo natural, y en todo caso la mecánica natural es el artificio de Dios, pero lo artificial es lo que aporta el hombre, y separa... Bacon es el primero, solo separa, sino que además pone a la naturaleza como un lugar, y eso está muy presente en el pensamiento anglosajón, y está en la base de la idea del Leviatán, como idea política, la naturaleza como algo desordenado que el hombre tiene que recomponer, como algo completamente, no solo desordenado, caótico, enemigo y hostil, que el hombre tiene que recomponer. Que eso y cuando hablamos de la propia naturaleza del hombre, eso está presente en el transhumanismo. Por eso, fíjate que la antropolatría, la idolatría del hombre, condujo al desconocimiento del hombre, la autoenajenación y finalmente la negación del hombre. Ahora lo ves en el transhumanismo y el poshumanismo. Y en última instancia hay un divorcio entre hombre y Dios, en tanto que esa gobernanza, o sea, lo religioso queda también sumido a un aspecto de individuación, ¿no?, de lo individual del hombre. Sí, es decir, esto con el protestantismo. Y bueno, ahí estaría ya el primer indicio, ¿no? Es decir, la religión como algo de cada uno. Y ahí yo me permito decir, todo eso va corroborando, y vos fuiste a los puntos neurálgicos, que la modernidad no solamente es un proceso de, siempre lo hemos presentado así, de contradicciones, sino que además es una gran generadora y multiplicadora de contradicciones. O sea, incluso en la concepción de la realidad, ¿no?,
ve contradicciones donde no las hay, claro, y en la práctica las establece o las fomenta, o las fabrica, tal cual. Bueno, ya había un vaticinio en la, digamos, en el cristianismo de los primeros siglos, ¿no? Ya Orígenes ya vaticinaba un poco esta caída, decía: así como el Señor es el alimento de los fieles, así también el dragón, es decir, el Leviatán, es el alimento de los impíos. Y ya San Gregorio Magno decía del Leviatán: la multitud de los inicuos. Sí, es una sociedad espiritual, eso tiene que quedar en claro. Claro, Leviatán, ¿no?, es una sociedad espiritual de todos los inicuos, ¿no? Y esto es interesante. Porque esto es una imagen, es una imagen muy fuerte, ¿no? Muy fuerte. Y esto hoy, yo reflexionando al respecto, digo, si esta sociedad espiritual de todos los inicuos, que aparte de Idán lo aclara, aún sin saberlo, es decir, sean conscientes de él o no, y digo, si tuviera que reseñarlo brutalmente, digo, que abarca desde el plutócrata hasta el narcosicariato y por todo tipo de criminales. Es más, por todo aquel, y a esto me refiero, por todo aquel que derrama sangre inocente a conciencia, que derrama, entre otras cosas, entre otras maldades que se pueden cometer, que derrama sangre inocente a conciencia, y a veces con perversa frialdad, con una frialdad casi psicopática en muchos casos, ¿no es cierto? Bueno, es una consecuencia de nuestros días que a lo mejor tiene su origen en esto que estamos diciendo, ¿no? Pero bueno, efectivamente todo ello constituye el arquetipo, insisto, que tiene sustento real, pero que no deja de ser también un arquetipo. Es que el arquetipo del monstruo leviatánico, ¿no? Claro, el arquetipo en realidad es esa figuración que se repite. Dice Gaitán de Roussel: si Rafael, ¿no?, el pintor, es el primero en retratar en su obra el dragón vencido por San Miguel Arcángel, dice, Hobbes es el que nos revela por primera vez su representación del Leviatán como un tipo de hombre moderno, ¿no? Y hay algo que me interesó del artículo, que me llamó mucho la atención y realmente me pareció interesantísimo, es que cuando Hobbes describe al hombre con su famoso Homo homini lupus, el lobo para el hombre, haciendo una referencia ya a Plauto, que hablaba del Homo homini lupus est, Plauto, que era un poco más larga la de Plauto, es Homo homini lupus est, ¿no? Nos quedamos con una figuración que pareciera Hobbes hacer remitiéndose a una frase literaria que representaría simbólicamente a la naturaleza del hombre. Pero lo que dice Gaitán de Roussel en esto que vos decís del sustento real, invocando a Pierre Lancre, que es un especialista en brujería, especialista en brujería y demonología antigua, recupera esta frase que decía que ya en el medioevo se la invocaba, ¿no?, y que era propio de la brujería, la idea, ¿no?, se asociaba a la brujería, la idea de que el diablo buscaba convertir a sus huestes en lobos, o es decir, en licántropos antropófagos, es decir, la idea del hombre lobo ya aparece, digamos, en distintas escuelas de brujería. Es decir, y había una frase medieval. De hecho, es una maldición. Homo, exactamente, el homo homini deus potus quam lupus. Es decir, cuando el hombre quiere ser Dios, se convierte en realidad en un lobo. Porque esta era la frase, ¿no?, en latín que sonaba. Como tal es una patología mental, una psicopatología, sí, que perfectamente puede tener un origen espiritual. No habría que descartarlo. Entonces, más allá, habría que analizar caso por caso desde esa doble perspectiva teológica y psicológica, que las dos finalmente, cada una partiendo desde su lugar, pueden focalizar en el hombre y en un determinado fenómeno. Entonces, eso desde ya. Y fíjate que eso se ve en el mundo del crimen también, por ejemplo, en determinadas agrupaciones criminales que se dedican, entre otras cosas, a matar gente, al sicariato, la iniciación, sobre todo con personas muy jóvenes y aún con niños, hay una suerte de iniciación sicarial, que en realidad, como acto desde el punto de vista espiritual, amén de lo monstruoso y lo criminal, es contrainiciático en realidad, casi equiparable, y no sé si equiparable 100% a un acto de magia negra, porque es un ritual de sangre, en donde justamente vos te, de algún modo, el acto por el cual vos te tu acta de bautismo, por así decir, el cual vos te incorporás a esa organización, perversa per se, mafiosa, sicaria, claro, es el derramamiento de sangre inocente, lo cual necesariamente también deja una mácula en tu propia alma,
Es una forma de automarcarte. O sea, eso, el primer trabajo sería sí, pero el derramamiento de sangre. Sin ninguna utilidad concreta desde el punto de vista práctico para el objeto criminal de la organización. Es simplemente, vos para pertenecer tenés que ir a matar a alguien. Bueno, entonces, también es una prueba elocuente de que lo único que te mueve es el trabajo encomendado, digamos. Sí, y a veces viene, digamos, eso se ha visto en muchos países de Centroamérica, está debidamente estudiado por los expertos en criminología, de que viene con toda una simbología satánica y con todos rituales, a veces de deidades que en el fondo esas deidades, esas falsas deidades encubren, digamos, sí, un trasfondo satánico. Por eso en el fondo también, uh-huh, el acto de derramamiento de sangre de un inocente, el lobo, fíjate la contraposición, el cordero, que el cordero siempre es Cristo, claro, y es la representación del inocente que va a ser matado, que va a ser martirizado, uh-huh, en el fondo tiene mucho de pacto tácito con el diablo. Claro, y no, claro, a veces es muy inconsciente, pero está claro que objetivamente genera una mácula en el alma de esa persona, uh-huh, sobre todo porque ni hablar si es un niño o un adolescente, pero además habla de una corrupción terrible que se va, digamos, consolidando con este tipo de acto, pero además es un acto ritual, es un acto claramente ritual y a veces aparece explícitamente toda la simbología satánica. Vos sabés de que de todos hay algo interesante para añadir de esto, un comentario al margen, una nota. Digo, también pie, para que no crean que esta es una cuestión meramente de intelectuales escribe libros no, y va habla. Mucho más sobre allá esto. De eso, no, el tema de la iniciación tiene ritual con basamento en sangre es terrible, es que un libelo, ¿no? Pero que venga de las antiguas prácticas de brujería me parece sintomático porque cuando uno explora los distintos personajes siniestros, ¿no? Que decoraban los cuentos de terror infantiles y demás. Es decir, el hombre lobo es el único que no tiene a un autor determinado, sino que su leyenda se pierde en el tiempo, sí, de tiempo inmemorable. ¿Qué sé yo? Jekyll and Hyde lo tenés a Stevenson. Sí. Bram Stoker nos trajo a Drácula, más allá que se inspiró en un personaje real. Es decir, Drácula tiene un autor que con su pluma nos lo caracterizó. En cambio, el hombre lobo es una leyenda que no tiene un autor específico, que se ha perdido en el tiempo. Quizás tenga que ver con esta idea del hombre lobo, basado en antiguas historias y leyendas, sí, vinculadas a las prácticas de la brujería, ¿no? Digamos, se arrastren hasta la antigüedad más remota. Claro. Sí. Incluso. Y esta idea del hombre lobo del hombre es un poco convertir al hombre en un depredador de sí mismo, ¿no? Y fíjate que estamos en sociedades que tienen mucho de caníbales, son sociedades en donde, incluso simbólicamente, pero se medra, digamos, todos somos de algún modo en estas sociedades orgiásticamente objetos de algún tipo de manoseo que es impúdico y que nos, digamos, que es de algún modo un ultraje. Como mínimo a nuestra dignidad. Tal cual. Como mínimo a nuestra dignidad. Y a veces no, a veces es literal. Son sociedades donde se mata impunemente, donde se mata inocentes impunemente. La otra referencia que dan, yo voy avanzando, digamos, vamos volviendo. O sea, Ana Catalina de Emmerich, ¿no? Yo creo que hay algo que tenés que decir de Ana Catalina, porque creo que es fundamental, que tiene que ver con la... Sí. ¿Cómo están conectados los que pertenecen a esa sociedad de todos los inicuos? Bueno, Ana Catalina de Emmerich, la estigmatizada de Dulmen, ¿no? Sí. Es decir, esta mujer que Dulmen es una localidad al norte de Westfalia, ¿no? En Alemania, sus famosas visiones relatadas a Clemens Brentano, ¿no? Que, digamos, ella dictaba visiones que tenía. Habla que en determinado momento, ¿no? Después de la caída del paraíso, ¿no? Esta de la caída por el pecado original, los hombres, que son imágenes de Dios, pasan, o en esa caída se rememora, en el pecado, digamos, pasan a ser hombres a imagen y semejanza de sí mismos. O sea, en la tentación que acompaña al hombre de acometer pecado, lo que hay es un remedio del hombre que busca ser imagen y semejanza de sí mismo. Entonces acá dice que los hombres caídos justamente entraron en relación con los ángeles caídos. Es decir, Ana Catalina de Emmerich en su momento habla de una relación y un vínculo, una suerte de pacto, que es lo que decía vos, entre los ángeles caídos y los hombres que se ligan. El pacto a veces es mediante este tipo de actos como el que mencionaba recién, no necesariamente, pero... Sí. Bueno, y a ella agrega también que veía hilos en sus visiones, que son las visiones, algún día tendríamos que crear un programa, lo que pasa es que las visiones de Ana Catalina Emmerich son
tantas y de una profundidad tan grande que en realidad ameritaría todo el programa, la brújula para eso solo, digamos, todas las emisiones. Y no nos alcanzaría. Sí, aparte, sinceramente, no sé si estamos con total honestidad calificados como para hacer las interpretaciones correspondientes, porque no sé. Uno en todo caso puede divulgar y arriesgar alguna interpretación, pero con esa salvedad. Bueno, ella veía, agrego, ¿no? Que ella veía, esto lo agrega en realidad Gaidón de Roussel, veía hilos, interesante esto, ¿no? Veía hilos que reunían a los seres dedicados al culto de Satanás, y esto es textual de Ana Catalina, de suerte que uno sabía, cada uno de estos hombres en esta sociedad de inicuos, que uno sabía y veía lo que concernía al otro. En esos hilos o canales espirituales había como pájaros negros que iban y venían para establecer las comunicaciones. Muy interesante, o sea que operan en red. Claro. Dentro de ese cuerpo contramístico, ¿no? De ese cuerpo espiritual. Bueno, en red. Maligno. Y yo te diría que Gaidón de Roussel además hace un. Red y con una cabeza, ¿no? Que es sobrehumano. No, por supuesto. Gaidón de Roussel remata cuando llega al siglo XVIII, ¿no? Y a esto le agregada la idea. Institucionalización. Claro, la red y el secretismo. De hecho, dice. A ellos, todo impulsado, y él habla explícitamente de la francmasonería, pero habla, digamos, de cómo se refiere Efraín Chambers. Sí. Que, digámoslo, era en Inglaterra del siglo XVIII, era miembro de la Royal Society, escribió, es su famosa ciclopedia, or an Universal Dictionary of Art and Science, de 1728, obra esta que inspiró, hay que decirlo también, a D'Alembert y a Diderot a hablar de su famosa enciclopedia de la ciencia y las artes, a la que después se plegaron y se incorporaron otros enciclopedistas como Turgot, como Condillac, como Condorcet, pero es decir, que inspiró la enciclopedia. Efraín Chambers habló de body of men, cuerpo de hombres. Mirá qué justo, qué representación para referirse a la masonería, que al igual, dice Roussel, que el antiguo maniqueísmo rechaza el dogma explícitamente de la encarnación, del verbo encarnado, ¿no? Y el cuerpo de Cristo para los maniqueos era mera imaginación. Ya en 1756, Pablo, una famosa canción en los distintos foros y centros de reunión masónicos o protomasónicos, decía así la letra, ¿no?, de esta canción: quien dice francmasonería dice hombre amigo de la humanidad, que desde Japón a Roma hace reinar la igualdad, ¿no? Acá ya está lo de la fraternidad y la igualdad imperando. Claro, pero era una canción, digamos, que sonaba en los foros y en los centros de reunión masónicos y todas sus derivaciones. Sí, ¿no? Porque aún, eso lo aclara Gaidón de Roussel, que a veces aún con buenas intenciones, porque no necesariamente. No dice nada malo. No dice nada malo la canción, claro, en sí misma. Pero sí, ¿no?, hay un desvío que primero es conceptual, pero que a la postre, digamos, abarca otros aspectos de nuestro ser y de nuestra vida. Y como todo desvío, termina siendo negativo, ¿no? O sea, es negativo per se y termina arrojando consecuencias cada vez más negativas en caso de perpetrarse. ¿Qué dice? Porque es cambiar la fuente de esa fraternidad universal. O sea, es como una fraternidad universal artificial, impostora, que buscaba justamente sobre la base de las ciencias naturales. Justamente en nuestra época se ve que como no se ha logrado, termina siendo cualquier otra cosa. Pero porque en rigor de verdad, esa fraternidad o esa hermandad de todos los hombres solo puede tener, digamos, por fuente y solo puede tener por base la común paternidad de Dios Padre y, digamos, y puede darse en el cuerpo místico de Cristo. Entonces, lo que él dice es, quitado eso, se intenta fabricar un sustituto. Bueno, ahí estaría el error que conduce a perversiones. En esa sustitución está lo demoníaco. De hecho, él cita. Sí, pero dice que en muchos hombres es un error. Él dice que en muchos hombres es simplemente un error de una fe, pero que provea un plan, ¿no? Que le aporta un plan que sí tiene mala fe, digamos. Bueno, es el padre de la mentira, claro. Mentiroso desde el principio. O sea, el engaño está en. Y genera una corrupción en el propio errado también. Ardir, por los propios efectos del error. O sea, pero. Bueno, pasa que él cita a un teólogo jesuita, Marín de Boilés, que estudia la cooperación entre la masonería y el proyecto leviatánico, ¿no? Aunque haya personas incluso bien intencionadas. No son las dos maquinarias. Contraponiendo exactamente la maquinaria de la ciencia con la maquinaria de la cruz.
Machina Jesus Christi que es crux, o sea, la máquina de Cristo está en su cruz, que era un lema que revestía el cristianismo otrora, ¿no? Y ponía la cruz como símbolo de su maquinaria, y a la ciencia, en esta falsa contraposición de la que habíamos hablado, en la contraposición moderna, es donde esta idea filantrópica, ¿no?, de estas organizaciones secretas que buscan el renacer de las artes, de la ciencia y demás, quieren montar una nueva maquinaria sustituta. Ahí es donde está esa cooperación que ve este teólogo. Y, ¿no?, aparte aparece lo instrumental de la francmasonería como maquinaria, porque aparte lo plantea ya en esos términos, como maquinaria en el fondo luciférica para la reconfiguración, para la revolución cultural. Para la reconfiguración sociocultural e idiosincrática, uh-huh, en lo que sería, perdón por la redundancia, en lo que sería lo social, y el Leviatán como maquinaria específicamente política, que apunta a un Estado homogéneo universal. Tema que aprovecho para recomendar el libro El Nuevo Orden Mundial del padre Alfredo Sáenz, que también con profundidad teológica y con un pensamiento, digamos, que está en consonancia. Es una crítica a Francis Fukuyama, pero aborda con eso todo lo que es la idea de un orden. El Estado universal y homogéneo. Claro, único. Que es un remedio de la cristiandad. O sea, vuelve a aparecer ese parangón, ciudad de Dios, ciudad terrena. Siempre está ese parangón, las dos máquinas, y en el fondo los dos cuerpos místicos. Pero en esas dos máquinas está esa falsa disyuntiva. No por nada el siglo XVIII se lo llamó el siglo de Voltaire, y Voltaire se embanderó como el hombre que pensaba en contra de los fanatismos. Y los fanatismos eran siempre religiosos. No, y él aparte. Él termina siendo fanático, claro. Por eso digo, bueno, pero Sabater escribió Voltaire versus los fanáticos, y en el fondo, bueno, claro, sí, era sustituir un fanatismo por otro. O sea, esa era, según esta perspectiva. Ahora, sí, pero aparte hay que ver si el fanatismo adjudicado del otro lado, hay que ver también, eso debe ser objeto de análisis. No, estamos sin tiempo, pero yo quiero, como una reflexión, para ir concluyendo esto. Perdón, Pablo, una, ¿no?, cosa, lo de las dos, sí, máquinas, de digamos, la leviatánica y lo que dice la francmasonería, una que hace la revolución cultural e ingeniería social, y la otra que es la maquinaria política, claro, no en vano, sí, también. Digo, dos brazos, exacto. Claro, uno es Leviatán, el monstruo marítimo, y el otro es Behemoth. Claro, efectivamente, Behemoth. Son representados en, claro, esa forma. Bueno, la idea de esta falsa emancipación, ¿no?, que tiene un retrato luciférico prometeico, ¿no?, porque está la desobediencia y esto de traer la luz a los hombres, no nos lleva, a mi humilde entender, no nos lleva, no nos impulsa a una verdadera liberación. Nos lleva a un estado de Prometeo como el que describe Esquilo en su tragedia, ¿no?, Prometeo encadenado. En realidad nos lleva a otras cadenas que son mucho más deleterias y perversas, ¿no? Encadenado por Hefesto, Prometeo dice que hubiera preferido ser arrojado al Tártaro, como los otros titanes, a tener que sufrir este castigo. En esa desobediencia, ¿no?, lo que hay, entiendo yo, no es una emancipación, es esta idea de libertad como emancipación, que es muy, muy del siglo XVIII, ¿no? Es muy de muy muy kantiana la idea de libertad, sí, como emancipación, de sacarse un peso de encima. Sí, o desencadenarse. Exactamente, la liberación como ruptura de algo que uno tiene que llevar y cargar a cuestas. Es decir, que no es el sentido de libertad profunda, ¿no?, que nosotros articulamos, ¿no?, la libertad como libertad en la verdad, ¿no?, mediante la verdad. Y lo que termina diciendo Gaetan de Russell, me quedo con estas palabras, después podemos, si querés, hacer alguna conclusión final, la idea de que el Leviatán se consolida en el paso este de los estados nacionales, lo que eran los estados nacionales, que eran el retrato y el detrito, ¿no?, del Leviatán, al gobierno mundial, a la gobernanza mundial, ¿no? En esa transición habría como un último gran monstruo leviatánico de los hombres que prescinden de cualquier espíritu de trascendencia. Como pasa en el Apocalipsis, ¿no?, donde también se ven monstruos con varias cabezas y de una de sus cabezas sale otra cabeza. O sea, me rememora esa imagen de San Juan en la isla de Patmos, ¿no?, una de las visiones que él vuelca en el Apocalipsis. Hay mucha tela para cortar. Una de las cosas del artículo de Gaidán que a mí más me sorprendió por las implicancias que puede llegar a tener y, digamos, más impacto hizo, cuando él dice que un hombre que por su impiedad, por su iniquidad, uh-huh, ¿no?, digamos, termina sumido
en el cuerpo místico, entre comillas, yo lo pondría, él no lo pone entre comillas, yo modestamente lo pondría entre comillas, porque sería una falsa, un falso misticismo. Uh-huh. En ese cuerpo espiritual maligno, perverso del diablo, dice que es menos hombre. Claro. Como que pierde valor ontológico, en el sentido de que esa maldad, digamos, que él ha abrazado y que finalmente se adueña de él, al abrazarla se adueña de él, vuelve el tema de la libertad, hace mella en su dignidad y termina, digamos, termina extraviándola. Claro. La pregunta es, si esto es así, si se puede recuperar y de qué modo. Y acá yo lo vincularía con todas las reflexiones que hace desde el punto de vista ya no tanto teológico, aunque esa mirada siempre está en Castellani, pero más bien como psicólogo con la corrupción que conduce a la perversidad en el mal extremo, ¿no? Uh-huh. Pero ojo, porque acá aparte Gaidán se apoya en algunos padres de la iglesia, en algunos santos y doctores de la iglesia, lo cita por ejemplo a San Juan Crisóstomo, ¿no? Uh-huh. Entre otros, que dice que en definitiva solo merece ser llamado hombre. Sus famosas homilías, ¿no es cierto?, de Juan San Juan Efectivamente, Crisóstomo. Entonces, aquel que ha logrado conservar, aunque sea mínimamente, la semejanza con Dios, pero aquel que de pronto ya no es custodio de esa semejanza ni de esa imagen, sino que, tema que también trata muy bien Rafael Brady Obeid, sino que, digamos, termina siendo imagen y semejanza del diablo por adopción, porque llegamos a este nivel, llega el autor a este nivel, es menos digno, ¿no? Es menos hombre, o sea, como que tiene una depreciación ontológica. Ese es uno de los planteos que más me generó ruido. Y bueno, si se da eso, ¿qué hay que hacer frente a eso? ¿Y cómo esa persona podría subsanar eso en caso de querer redimirse? Eso por un lado. El otro punto, muy brevemente, Lucas, pues nos queda mucha tela para cortar, que no le prestamos nada, no hicimos ninguna mención, aunque sea lo dejamos mencionado, es en la figura del Leviatán, en el libro Leviatán, la primera edición que hace Hobbes, que publica en Inglaterra a mediados del siglo XVII, los homúnculi, o sea, el hombre que queda dentro de Leviatán aparece como un hombre sin rostro, me anoté para mí, ¿no? Reducido, miniaturizado, corrompido. Insectificado, diría Perón en la comunidad organizada, muy bien. Son como caricaturas deformadas de hombre, o sea, es un hombre, volvemos un poco a esta idea, un hombre que ha, digamos, extraviado al menos gran parte de lo que lo define como tal, de su condición humana y de la dignidad que va asociada a la misma. La idea del homúnculi sería también para trabajarla. Aquel que hace, digamos, que opta por el mal y que se deja abrazar por el mal, no solo pierde su libertad, ve mermada, ultrajada su dignidad y mermada, pero además queda reducido él y, bueno, tal vez convertido eventualmente en un monstruo. De ahí vuelve el tema de la fiera, del lobo, ¿no? El hombre convertido en lobo. ¿Qué más hay para decir? Bueno, hay mucho más para decir, pero me voy a detener acá porque si no, honestamente, uno corre el riesgo también de improvisar algunas reflexiones que ameritarían detenerse con mayor calma y serenidad. De temas muy profundos. No, aparte estamos fuera de tiempo. El tema de la imagen, perdón, es paradójico también que el diablo adquiere rostro humano. Así como Leviatán se presenta como un hombre compuesto, un hombre gigante, artificial, un robot, diríamos hoy en día, compuesto de homúnculi y tiene un comportamiento mecánico. Es interesante que con la pintura de Rafael, por ejemplo, en esta época aparece el diablo con rostro humano también. Claro. Volvemos al tema teológico de la imagen. Si el hombre es imagen de Dios, que Gaidán lo dice, o es imagen de Dios o es imagen del diablo. Usted decide. Bueno, efectivamente. Todos decidimos. Pablo, bueno, dado que nos quedamos sin tiempo y este ha sido un programa de lectura recomendada, yo no sé si mostramos el libro de Gaidán Rosel, no, este es un libro podríamos mostrarlo como para que la gente pueda recurrir, ¿no? Es una... El Verbo y el Anticristo es una compilación de artículos de Guillermo Gaidán Rosel, de Editorial Gladius. Yo tengo una edición de Buenos Aires, 1993, de la Editorial Gladius. Y este es de Ediciones del Pórtico, es un libro, por lo menos la edición esta es del 2000, la que estoy exhibiendo, del Padre Sáenz. Dos libros altamente recomendables, incluso yo me atrevería a decir muy recomendables también, incluso para aquellas personas que es creyente, es católico, ni hablar, pero incluso para aquellos que no lo son, no, tengan no, otra religión o de pronto no tengan ninguna en particular, porque es otra perspectiva y otra hondura en el análisis. Y aparte, a ver, ante cualquier fenómeno de maldad, sobre todo si es una maldad grave, calamitosa, extrema, también es un poco
son elementos que nos ayudan a comprender realmente qué es lo que está pasando y cuál es el partido que se está jugando. No. Y cuál es el partido en el que estamos metidos. Por supuesto. Acá lo que se juega es la reflexión profunda acerca de lo maligno, ¿no? Que eso no es, nadie es ajeno a esa reflexión. ¿Y cuál es el rol que tenemos que asumir en todo caso? Gracias a ustedes por estar del otro lado. Compartan si les gustan nuestros contenidos. Esto ha sido todo por hoy. Te saludo, Pablo. Chao, y hasta la próxima. Freiheitsgesetz und zugleich eben dadurch in die höchste Verbindlichkeit.